Veremos si la mami se ha cagado un poco, sí, por. Bueno, queridas, hoy os traigo un lindo makeup tutorial que mira, madre de Dios, que highlights, que lashes, que todo trae ella. He dicho, venga, voy a ir en plan un poquito normalilla, no sé qué, y bueno, aquí estoy, ¿no? Con este highlight que llega de aquí a la galaxia R, que no existe, pero bueno, me da igual. Si no te gusta este vídeo, no lo puto mires y nada. Si te gusta, lo miras, sí, por. Bueno. Para empezar, por favor, recógete el pelo, que tienes que tener hasta palominos en la peluca. Y es que todo el rato viniendo ese tipo adelante, chica, por favor, recógetelo. ¿Estamos? Vale. ¿Tú también quieres make-up? Pregunto. No. Ya, otra cosa que voy a decir. Hidrátate la cara, hija de Dios, porque si no se te va a hacer aquí una cuarteación que vas a parecer el Níger. El suelo del Níger, igual. Lo primero que voy a usar, o sea, llevo el hidratante. Y lo primero que voy a usar, ya que yo no uso base ni nada, es esta prebase iluminadora de Catrice. Ella es de Drugstore, sí, por. Y antes de aplicarme yo cada puta bazofia, pues me echo un poquito de agua de avena o lo que sea. También voy a mezclar con un poquito de hangover de Too Faced. Primer pa' qué, si no voy a echar base, pero bueno, me gusta tener así la piel hidratadita, linda. Con este combo yo creo que consigo una piel así como luminosa, jugosa. Y me gusta. Sí, pues. Tengo aquí ya este corridón de ojete. Masajeo en plan en todo el rostro. Y ahora es tú. Ay, ¿qué la pasa la mami, de verdad? Y luego le doy así bien de hostias. Con las de la pelea anterior, ¿te acuerdas? Yo sí. Joder, la Hermos también se está dando de hostias, la payasa. Se está metiendo una rascada que vamos a hacer una escamación en la piel. El siguiente que voy a usar va a ser el Brow Precisely este de Benefit, que es un circo. Me gusta porque tiene así la puntita fina. Y me entra mejor. Sí, po, que no, que no. Y bueno, y con esto voy a trazar la ceja. Yo lo primero que hago es en plan trazar la ceja y después la relleno. ¿Con qué? ¡La Hermos, coño! ¡Que no para! ¡La marrana! Vale, empiezo haciendo así. Me lo junto casi con la oreja, la zorra. Me hago esto para la guía de la ceja. Esta sería la guía de mi ceja. Y luego, en plan, hago así una línea recta desde abajo, uniéndolo hasta la cola de la ceja. Así mismo. ¿Lo ves? Yo sí. Y ahora lo que haría sería rellenar todo esto, lo que me queda, ¿ves? Así, como pavo de Navidad. Porque yo, para tener un pichagato, pues no quiero. ¡Joder! ¡Hostia! Puta zorra. Mira, ya he salido. Por tu culpa, marrana. La parte de fuera de la ceja me gusta así, en plan, bien rellena. Y luego aquí, al principio, me gusta hacer así pelitos hacia arriba. ¡Ra, ra, ra! ¿Lo ves? Así, todo pelitos hacia arriba. Me creo que tengo ceja, sí, por. A ver. Y ahora lo peino con el peinecito que viene por el otro lado, coño. Voy a pensarme que soy española y tengo pelos en las cejas. Me voy a hacer la otra y ahora seguimos con el siguiente paso. ¿Están iguales? No, por. Me enfada, no, por. Sí. Hostia. Me toca toda la puta polla. El Precisely este es el número 4. Que me gusta el 4. Lo siguiente que voy a usar es el Highbrow este de la misma gama de Benefit, que es como un lápiz iluminador para el arco de la ceja. ¿Estamos? Y hay como en dos tonos, este es como más rosadito y hay otro que es como doradito y tiene así shimmer. Y yo shimmer debajo de la ceja no lo quiero, lo quiero en el coño, porque en el aquí no. ¿Estamos? Y lo que hago es delinearme la ceja, digamos, por abajo. Ay. Lo dejo así. ¿Por qué sale así de circa? Espérate, ahora verás por qué, coño. Relaja. Ya tengo las dos putas cejas. Ahora lo que voy a hacer es con una brochita así en plan angulada. Coño, enfócate, marrana. Lo voy a difuminar en plan hacia abajo todo. Así en plan, ya verás tú. ¡Ay! ¡Que lo respiro, nena!
Esto parece la película de Nemo. Esto lo hago en vez de usar puto concealer de mierda, que no me gusta nada. Hasta aquí. Y a partir de aquí, pues ya me lo hago así en plan a toquecitos con el dedo. Y siempre que vayas a usar el dedo, para lo que sea este, el anular, chica. Porque es el que menos presión ejerce, y si no quieres tener unas putas patas de gallo aquí que parezcas Chicken Little, pues hazlo con este dedo. ¿Estamos? Estamos. ¿Ves? Compara, puta perra de mierda, y linda. Voy por la otra. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué enfado tengo encima! Que esta ceja la tengo en la herida y está aquí. ¡Ay, esto me enfada de una manera! ¡Ay, nena, no puedo! ¡Ay! Relájate. Vale, ahora voy a por los eyes, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es usar primer. Que hay mucha gente que no usa primer y tiene esto que parece una aceitera. Perdona, ¿eres de McDonald's? Pregunto. De primer voy a usar esta circa. Ay, ay, ella, con enfocar, es que tiene una manía que es de Kiko. Me voy a echar así con una lentejita, lo voy a repartir en, otra vez, los dedos anulares. Y uno por un ojo, y el otro para el otro, sí, por. Y lo difumino, y lo uno con el, la bazofia esta, coño. A ver, ya que esto es como cremoso, nena, pues habrá que sellarlo, ¿no? Pregunto. Por eso voy a usar la paleta de la Jeffrey. Sí, ¿no? Y voy a usar este tono que es en plan así huesito. Y para ello voy a usar esta linda brocha que es así como gruesita y que tiene mucho pelo. Voy a sellar todo el puto párpado del coño. Para que no tenga putos aceites del coño. Qué enfadada, ¿eh? Es que ya vive enfadada. Vale, ahora para empezar con la misma paleta de la Jeffrey voy a usar... este tono aquí es el Courtney y es el Transition Color. Necesitas el puto Transition Color porque si no te queda aquí un corte, nena, que me entra diarrea de verlo. ¿Estamos? Bien. Y tienes que cogerlo con una brocha así en plan difuminadora. Es la 224 de MAC. Y introduciéndolo aquí en la parte fuera del ojo y en la cuenca. Así, focalizando sobre todo aquí la parte fuera del ojo. Y luego llevándolo hacia dentro. Joder, el pelo este que se suelta. Chica, eres de MAC, no puedes soltar pelos. ¿Estamos? Estamos. Hasta que quede algo así. Qué lástima. Y yo siempre me hago así un poquito así para afuera. Wing it out, wing it out. Es que a ella le gusta wing it out todo. Vale, ahora para la sombra de dentro, voy a utilizar esta sombra en crema que es de L'Oreal y es el tono Hourglass Beige. Lo voy a coger con el dedito este, como siempre digo, y me lo voy a aplicar en el párpado. Y lo voy a dejar más o menos hasta la, un poquito más de la mitad del ojo, ahí, porque me da la gana. Y encima de la sombra en crema voy a poner una sombra de polvo, que es la paletita esta linda de Bodycraft. En el tono este, este doradito. ¡Venga! Al ojo. Así. Me cago en mi vida, es más oscuro. ¡Hostia puta! ¡Ah, qué rabia! ¡Coño! Hasta que queda así. Y volvemos a la brocha difuminadora. Y le doy así. ¡Raca! Para que no te quede en corte, chica. Porque si no vaya asca de mierda, coño, hostia. Toma, y venga. Es que a ella le gusta un blendeo. Es que la gusta. Así, ¿ves? Qué linda. ¿Estamos? Estamos. Lo siguiente que voy a hacer es dar un poquito de... Un poquito, he dicho. Un poquito. Joder, este ojo. Parezco un hombre, qué asco. La siguiente sombra que voy a coger es con esta paleta de Lime Crime, la Venus 2. Voy a coger esta sombra que se llama Mud. Y lo voy a aplicar en el outer corner. Porque me da la gana. Así. Joder, nena, qué pigmento tienes. Vale, y esto ahora lo tengo que difuminar porque vamos, parece que me han metido dos hostias. Para eso tengo que coger otra vez la sombra de transición anterior, que es esta, la naranjita. Y le doy justo por aquí. En plan, para que no haya putos como cortes, coño. Así mismo. Así mismo. Y lo meto un poquito hacia la cuenca del ojo. Vuelvo a coger Mud y aplico otra vez para dar intensidad.
Coño, coño, ¿qué le pasa? Pero es porque no respiro. Y otra vez difumino con esta brochita que es como más pequeña. Esta vez sin producto. ¿Por qué no quiere ir a por él que está ahí? Ahora vuelvo a coger Courtney en la misma brochita y me la aplico en la línea de pestañas de abajo. Así. Y siempre aquí termino como echándola hacia afuera. ¿Ves? Porque es como el SIDA. Fuera, 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 fuera. ¿Ves? No lo quieres en tu vida. Fuera, fuera. ¿Ves? O sea. Vuelvo a coger Mood, que es el oscuro, y me lo pongo aquí, en la parte de fuera. Y lo conecto con lo de arriba. Coño, hostia, no se conecta. La payasa. Y vuelta a difuminar otra vez. Es que a ella le gusta un difuminado, vamos, cosa mala. Así hacia arriba, fuera. Y aquí con el grueso. Vale, ya he terminado de difuminarlo todo así. Raca, venga, siempre sacándole ella. Y lo siguiente que voy a hacer es highlightearme el inner corner y el brow bone. Y voy a usar lo que me dé la gana. Esta paleta de highlights que tengo en la mano, que voy a enseñar. No puedo, porque no me da la gana. Ella no comparte sus secretos, mejor guardados. Uy, casi sale la paleta, me cago en mi vida. El inner corner, venga, raca. Toma, madre de Dios. Y el brow bone. Y para que no quede en plan corte de mierda, otra vez a difuminar con la 224. Me voy a hacer el otro ojo y ahora seguimos, coño. Yo tengo el otro eye hecho. Y ahora lo que voy a usar es un glitter liner dorado, el cual me voy a poner en el inner corner, sí, por. Joder, con el no enfocar. Está obsesionada esta chica. Que va a ir aquí. Uy. Lo siguiente que voy a hacer es... ¡Mami! Coño, con jugar con una tapa de la leche, la tía. ¿Qué le pasa? Lo siguiente que voy a utilizar es este Lash Curler. Me voy a rizar las pestañas. Y me voy a aplicar la máscara de pestañas esta de Sisley. Porque me da la gana. También, ¿ves? Lo siguiente que me voy a poner son las buenas lashes, que me da la gana. Y estas son las Demi Pixies de Ardell. ¡Joder! Con el pegamento que no se seca la gilipollas de mierda. Lo que me gusta hacer es presionarlas contra mis pestañas reales, las cuales tengo escasas. ¿Ves qué lindas? Sí, por. Voy a por la otra. Que es mi parte favorita. Es el highlight. Y para ello voy a usar... ¡Ay! Y ya estaría el lindo highlight. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¿Que no se ha grabado? ¡Oh! Ya me jodería. ¿Por qué? Chica, ¿por qué no vas a copiar el highlight? Es más, no me cortes el discurso nunca más en tu vida. ¿Estamos? Bueno, hermoso, dilo conmigo. No voy a enseñar mi highlight porque no quería. Porque si ya te pasas todo el putísimo día copiándome, pues tampoco me vas a copiar el highlight. Porque al final terminas copiándome hasta el gotelé de la pared. Y eso no me agrada, ni a ti ni a nadie. No le va a agradar ni a tu cabellera porque la voy a mañar. Como que ya, coño, hostia. Lo siguiente que voy a hacer es los lips. Para los lips voy a utilizar este lipstick de Milani que se llama Metal in Love. ¿Qué la pasa? Y por último voy a usar el Prep and Prime de Puto Mac. Que lo voy a agitar bien. Ay, Y raca, es que a ella le gusta sellar su maquillaje para que le dure de hoy hasta el fin de los días, que es cuando yo reinaré. Ah, no, ya lo hago ahora. Nada. Bueno, queridas, este es el look finalizado. Mira, mira, por favor. Qué highlight. Mira, míralo. Bueno, si quieres ser una puta circa de mierda como yo, aunque bueno, hoy ve de mujer normal, pues mira, te haces este make-up y te vas a cagar tú. Y bueno, con esto termino el vídeo de hoy, que
¿Os ha encantado? Sí, por... No sé para cuándo haré más make-up tutorials y eso, pero es que bueno. Lo haré cuando me dé la gana, como siempre. ¡Sí! Ya me jodería ser vosotras y no saber qué highlight utilizo todavía. Nada.